Yo le digo gracias. Claro que sí. Falta la gana. Buenas tardes. La 64ª legislatura de la Cámara de Diputados les agradece su presencia en el acto de entrega del proyecto de ley de ingresos y del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 que hace el secretario de Hacienda y Crédito Público al presidente de la Cámara de Diputados. Preside en este acto el diputado Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, diputado presidente. Y el doctor Carlos Urzúa Macías, secretario de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias, señor secretario. Destacamos y agradecemos la presencia en este acto del diputado presidente de la Junta de Coordinación Política y de los diputados coordinadores de los grupos parlamentarios, así como la asistencia de las diputadas y los diputados integrantes de la mesa directiva. Asimismo, agradecemos también la participación de la diputada presidenta y diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de los diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y del diputado presidente y diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Agradecemos asimismo la asistencia de los subsecretarios y funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Procurador Fiscal de la Federación. Tiene el uso de la palabra el doctor Carlos Urzúa Macías, secretario de Hacienda y Crédito Público. Por favor, señor secretario. Señor presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, señores diputados, señora diputada, es para mí un honor estar aquí y sobre todo es un gran honor estar a un lado del señor Muñoz Ledo, uno de los grandes parlamentaristas mexicanos, yo diría de todos los tiempos. Yo siempre he creído que él une dos virtudes. El primero, el ser un gran político, pero segundo, ser un gran intelectual. Eso es difícil, es muy difícil que al mismo tiempo se den las dos virtudes. Para mí es un gran honor, diputado Muñoz Ledo. Gracias por estar aquí, a todos los presentes, y quisiera simplemente entregar en este… Quisiera simplemente decir que quiero hacer entrega, presidente de la Cámara de Diputados, del paquete económico de 2019.
bien pesada. En primer término, perdón, saludos a todos los compañeros diputados y a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda. En particular, menciono al coordinador de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado, y al hombre que ha tenido aquí todo el peso de los problemas hacendarios, que es mi gran amigo Alfonso. Yo quisiera darle un recibo oficial que da testimonio de la entrega, es la parte protocolar. Y luego, quizá valía la pena subrayar que como todo lo que está pasando en México, hay muchos hechos inéditos. Por ejemplo, este es el presupuesto indicativo del rumbo de la cuarta transformación. Siempre que, sobre todo en los países parlamentarios, llega una nueva coalición al poder, pues se expresa en presupuesto. Sin presupuesto no hay programa y sin programa no hay presupuesto. Son como gemelos. Es falso que pueda haber una obra, una decisión política de importancia que no tengo un acuerdo presupuestario. Por eso, cuando desaprueban el presupuesto, los países parlamentarios, cambia el gobierno. No puede haber gobierno que no esté apoyado por un presupuesto. Y no puede haber un programa gubernamental que no esté apoyado por él. Es lo que yo quiero subrayar fundamentalmente. Veremos los criterios, los juzgará la opinión pública, tendremos arduos debates, como pasa en esta Cámara, pero creo que el eje de nuestra discusión, así lo veo, es a dónde nos lleva este presupuesto. Es el documento más político en un país, es el presupuesto. Ya lo dije de todas maneras. Entonces, rogamos a todos los compañeros que representan las distintas comisiones de esta Cámara, pues que se pongan muy rápidos a analizar. Este presupuesto, a pesar de que estamos ya en posadas, no es una piñata, es un proyecto nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado presidente. La Cámara de Diputados les agradece su participación y presencia en este acto. Por su atención, muchas gracias y muy buenas tardes.